Los hombres que trabajan para mi abuelo lo encontraron en el medio de la tormenta y lo trajeron a la casa. ¿Cuánto hace que estuve acá? 2 días. Estábamos preocupados. ¿Preocupadas? Hijas, ha comenzado la diversión. ¿Es hombre de campo entonces, señor Ludueña? Digamos que soy un hombre al que el destino ha puesto a merced del viento y de la estepa. Su discurso suena mucho más a un bohemio que un vaquiano. Y sus palabras son tristes y melancólicas. Le recuerdo que en la historia hay presas y depredadores. Y siempre la escriben los depredadores. No entiendo por qué mis hijas se empecinan en conservar esto. No es más que una bolsa de huesos. Cada una sabe lo que tiene que hacer. Es hora de salir a jugar. Llevamos siglos y siglos de existencia, señor Ludueña. Provengo de un linaje muy antiguo. Y llevamos la sangre de los conquistadores. Por eso para nosotras es esencial la sangre. Y usted, junto con mi hija Cersei, darán a luz una hija la cual vivirá por los siglos de los siglos.